Por tanto, este Consejo Municipal acuerda: 1. Solicitar a la Universidad Nacional la donación de 5.000 metros cuadrados de terreno correspondiente a la propiedad inscrita en el folio en el registro público Partido de San José bajo el sistema de folio real matrícula 1-2360 matrícula número 2368-85-000 ubicado en el distrito de Daniel Flores Pérez Celedón, San José, con su naturaleza de lote destinado a desarrollo de la Universidad Nacional de Pérez Celedón, con las siguientes colindancias: al norte con la carretera interamericana, al sur con calle pública, al este con la Asociación Cultural Schwaben y al oeste con el resto destinado al INAH. Mide 126.502 metros cuadrados. Su plano catastrado es SJ 1498-980 del 2011. 2. Que la donación de los 5.000 metros cuadrados indicados en el acápite anterior sean designados y segregados a la Cruz Roja Costarricense. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Este fue el acuerdo que tomaron en el Consejo Municipal de Pérez Celedón en la sesión del martes 17 de octubre de este año, tras una moción que fue presentada por la fracción del partido Unidad Social Cristiana. Luego de la presentación que hicieron los representantes de la Cruz Roja del Cantón a inicios de este mes, precisamente Breiner Mora, administrador de la benemérita institución, expuso que uno de los proyectos que tienen es la adquisición de un terreno para la construcción de una nueva sede, debido a que donde se ubican en plena ciudad de San Isidro de El General no pueden crecer más y cuando se colapsa se complica el desplazamiento, por lo que la intención es continuar con las gestiones del acuerdo de los regidores que tomaron en la sesión del 12 de febrero de 2020. En ese sentido, la moción indica que la municipalidad donó varios terrenos en el sector de Villa Ligia, donde se ha estado conformando el centro institucional. Sin embargo, ya no cuentan con terrenos en esta zona, por lo que solicitaron a la Universidad Nacional la donación de 5.000 metros cuadrados a la Cruz Roja para que puedan construir su sede ahí. Que este gobierno local ha venido tramitando la donación de los inmuebles requeridos para la reubicación de las instituciones públicas y organizaciones sociales, con el fin de descongestionar el casco central de la ciudad de San Isidro de El General y con esto brindar mayores comodidades a los usuarios de los servicios brindados por estas. 4. Que en el momento que existan varias instituciones públicas con la necesidad de optar por una reubicación, al no contar con el terreno propio, se han visto en la necesidad de solicitar la colaboración a este gobierno local. 5. Que en vista de no contar con más terrenos disponibles dentro del área institucional que hemos venido implementando, se nos hace imposible colaborar con la donación de los terrenos requeridos. 6. Que es responsabilidad de esta municipalidad ejercer como ente articulador con el objetivo de brindar alternativas de solución a las diferentes problemáticas que se puedan presentar tanto en el ámbito público como privado. El acuerdo tuvo el apoyo de los 9 regidores.